En este video vamos a probar frutas raras como esta, que es fruta del dragón. Una cosa que nunca en la vida me fuera imaginado que existe. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo video. Este es mi canal, Güerito Vlog TV. Estamos a domingo, amigos. Hoy tenemos un video muy, muy bueno. Estoy súper emocionado porque voy a probar por primera vez cuáles son las frutas raras, exóticas aquí en México. Yo tengo ya mucho tiempo viviendo en México, pero en realidad yo como fruta de las normales, las que ya sabemos, la banana, la manzana, la pera, la naranja, la mandarina. Pero de verdad, amigo, a lo largo de este tiempo he visto que de verdad hay una cantidad de frutas raras que yo digo, Dios mío, ¿dónde salió eso? No lo conozco, ni siquiera en Venezuela lo he visto por primera vez. Ignore mi super grano, amigos. La verdad me salió un grano enorme. Vamos al tianguis a buscar esas frutas exóticas raras de México. De verdad, acompáñenme con toda nuestra seguridad. Cubreboca, tapaboca, ya saben, toda esa vaina. Ya no quiero hablar de eso. ¡Vamos! Güerito TV. Amigos, acabo de llegar del tianguis, compré como 8 o 9 frutas, de verdad. La mayoría, amigos, no las he probado jamás en la vida. La verdad, hasta me causó como curiosidad de los nombres que tienen, amigos. De verdad que se van a sorprender. Hay un mercado que se llama Mercado de San Juan, donde venden frutas exóticas aquí en México como comida súper rarísima. Si quieren que haga un video en ese mercado, yo jamás he ido, ni siquiera tengo la idea de dónde queda. Si ustedes quieren que yo vaya a ese mercado a probar frutas exóticas, que hay una segunda parte, y también que vaya a probar cosas raras, comidas raras en ese mercado, reviénteme la caja de comentarios que los voy a complacer. Probemos cada una de estas frutas raras, amigos. De verdad que estoy súper emocionado. No tengo ni la menor idea de qué me espera, pero voy a dar mi humilde opinión y al final voy a decir cuál es mi fruta rara, exótica, preferida. Estoy temblando. Número 1, amigos, está la granada roja o granada china. La verdad que me dijeron que esta granada es muy buena para un platillo súper famosísimo en Puebla, que es los chiles en nogada. Si quiere que haga un video también de los chiles en nogada, se viene un videito por ahí, complaciendo siempre a ustedes lo que ustedes pidan, amigos. Yo se los complazco. Ustedes son los que mandan, Me dijeron que esta granada roja, amigo, tiene propiedades antioxidantes, también propiedades anticancerígenas y también, amigo, es muy bueno para desinflamar, es un buen desinflamatorio. Vamos a probar, viene así este colorcito, parece, no sé, está como rarita. Vamos a picarla así a ver qué show, con el cuchillito, vamos a picar esta granadita. Vamos a abrirla a ver qué pedo. Miren esto, amigos. Huele un poco raro, pero la verdad es que nunca había visto esto en mi vida, amigo. Miren esto. Esto es una cosa única aquí en México. La verdad, si esto existe en Venezuela, no tengo ni idea. No sé ni cómo carrizo se come esto. No sé, yo creo que será que las voy sacando y me las como así. A ver. Como que me faltó una cucharita. Vamos a irla sacando así. Mira, ahí salieron como 4. Vamos a agarrar estas 5, 6. Miren, amigos, vamos a probarlas así. Parece gelatinoso, No tiene mal sabor, amigos, de verdad que sabe como acidita, un poco dulce también. Y no, nunca la había probado, la verdad. Es muy raro para mí. No sabe mal, sabe bien. Está buena, pero siento como que se tiene que acompañar con comida. No sé, como que no me veo todo el día sacándole una por una para comérmela, creo que me desesperaría. Yo soy un poco ansioso, pero no está mal, me gusta. Yo creo que está buena. Yo creo que del 1 al 10 le daría un 4. La verdad, está muy buena. No es algo así que yo diga, wow, me la voy a comer todos los días. No está mal, está bien, me gustó. Vamos a presentar una fruta que de verdad le tengo un poco de idea. No sé, como que no me ha atrapado este tiempo aquí en México, pero le quiero dar una oportunidad. Es la tuna.
Esto es muy raro para mí. Me han dicho que esto viene del nopal, como que de la familia del nopal. La verdad, amigos, que ustedes fueron los que me dijeron. La verdad que yo no tengo ni idea cómo se come esto. Lo estuve buscando en internet, amigos, y la verdad he cometido un error durante todos estos años que me he comido la tuna como si fuera una manzana. Estoy erradísimo. Eso no se come así, güerito. Y me dijeron que la tengo que pelar. Hay que pelarla. ¿A quién le gusta peladita? Güerito TV. Amigos, la pelé, así es que queda la tuna. No sé por qué me la comí antes a mordisco. La verdad que tampoco es que la comía muchísimo, pero de verdad vamos a probarla así, amigo. Está súper verdecita, tiene buenos beneficios. Esta fruta es muy beneficiosa para la salud. Tiene propiedades medicinales también, mucha vitamina C. De verdad que se ve muy deliciosa. Es una fruta de agua y de verdad que te sacia muchísimo. Vamos a darle una oportunidad, amigo. Vamos a probarla. Son como las pepitas, la semilla. El sabor está bueno, pero es fastidioso. Bueno, a mí no me gusta que cada vez que coma, como que la semillita, no sé, como un poco fastidioso. El sabor está súper bueno, la verdad que sí me gusta. Creo que si la tomaría en agua de tuna, me gustaría más. La verdad que del 1 al 10, ¿cuánto le daría? De verdad que le daría como un 6, porque refresca y no tiene mal sabor, está muy bueno. Vamos con el siguiente, amigo, y es el kiwi. De verdad, amigo, que esta es una fruta súper cara. El kilo vale casi 80 pesos. Y eso que lo vi en el tianguis. No me quiero imaginar cuánto sale en un supermercado. Yo creo que de verdad es una de las frutas más caras que he visto en mi vida. No me acuerdo cuál fue la última vez que comí kiwi, ni me acuerdo. La verdad que sé que es un poco acidito. Pero vamos a probar este kiwi. Vamos a abrirlo así con el cuchillito. Bien sabrosito. Yo creo que esto no hace falta que se pele, digo yo. Lo bueno del kiwi, amigo, es el color. El color que tiene el kiwi es como un color de postal, así como que... ¡Tómenme foto! El color de verdad del kiwi es un color hermoso, amigos. Mira, un verdecito bello que de verdad me siento como Timón y Pumba en la selva. Se te antoja una carne bien jugosa a ti. Deberías a mi amigo entero devorar. Y te gustará, tú ya lo verás. La verdad que tiene muchas propiedades muy buenas el kiwi. Vamos a probarlo así, amigos, así. Miren este color tan hermoso, tan bello. Vamos a probar. De verdad que siento que debe saber un poco ácido. ¡Wow! Creo que esto no se come. El kiwi es muy bueno para adelgazar, amigo. Tiene mucha vitamina C. De verdad que ayuda también para la anemia. Las personas que son anémicas, de verdad que es muy bueno. Mejora la circulación en la sangre y de los huesos. Y la verdad que sirve muchísimo para subir el sistema inmunológico, para tenerlo al 1000%. Imagínense esto lo que estamos viviendo, amigos, que de verdad que tenemos que tener una buena alimentación balanceada con mucha fruta, verdura y proteína y frutos secos. La verdad que me sorprendió mucho el kiwi. Tenía mucho tiempo que no lo probaba. Y de verdad, amigo, con razón sé por qué es muy caro. El sabor es muy bueno. Me di cuenta que no se come con la concha. Cuerito te ve. Del 1 al 10, ¿cuánto le daría al kiwi, amigos? De verdad, yo le doy un 8. Está demasiado bueno, muy rico. La verdad, no sé si el kiwi es originario de México exactamente, pero la verdad, amigos, es una fruta que yo comúnmente no como. La verdad que es muy cara, pero sí, amigos, de verdad que el 8 se lo merece. ¡Bravo, kiwi, bravo! Número 4, amigos, vamos a darle la oportunidad a las cerecitas. Amigos, yo comúnmente no como cereza. La gente va a decir, pero güerito, ¿entonces qué comes? Mango, mango, mango. Plátano, plátano, plátano. Manzana, manzana, manzana. La verdad, amigo, no soy muy común de comer estas cosas, la verdad. Una cerecita está muy buena. El kilo sale a 50 pesos. Bueno, en el tianguis, yo no sé, lo mejor en otros lugares más caro. Vamos a probarla, amigo. La cereza tiene mucha fibra. También es rica en azúcar. Tiene mucha vitamina C también. Muchos minerales. De verdad que es muy buena de vez en cuando una cereza. Échasela al champán. También, amigos, la cereza, un buen vinito. También la cereza se puede preparar en pastel. Cantidades de postres, recetas de postres. Vamos a probar esta deliciosura. Tiene semillita.
está bueno. Amigos, de verdad, yo me la comería así, pero le echaría un poquito de miel. Le daría un toque increíble. Me gusta el sabor. Está pasable. La verdad que está muy buena. Wow, de verdad que está muy rica. Me encantó la cerecita. De 1 al 10, ¿cuánto le doy? Le doy un 6. Un 6, no es de mis preferidas, pero está bien, está bien. El sabor me encantó. Quinta fruta rarísima, amigos. De verdad, no sé qué esperar de esto. Se llama zapote negro. Me han dicho que también hay zapote blanco. La verdad que dice que al buen mono se le cae un buen zapote. No sé si es un dicho, lo acabo de inventar, o será que eso dice así. Dice un refrán. Dice que el zapote viene de un árbol súper gigantesco de 20 metros de altura. Tiene muchas propiedades, tiene mucha fibra. Dice que sabe como en caramelo. La verdad es que lo vamos a averiguar. Vamos a abrirlo, está un poco aguadito. Vamos a darle cuchillo, a darle cuchillo, a darle cuchillo. Amigos, pero mira cómo salió el cuchillo. Salió como color caca. Humor y amor, amigos. Jugando, jugando. Miren, amigos, zapote negro. ¡Wow! Sí sabe, sí. ¡Wow! Su olor sí sabe a, como a caramelo, como chocolatoso. Yo creo que esto se come así, amigo. Vamos a... Yo creo que esto se come así. Veo que no tiene como mucha semillita. A ver. ¡Wow! ¡Mmm! No manches, no mames, está increíble, amigo. Está aguadito, está súper rico. ¿A quién le gustan las cosas aguaditas? Vamos a probar. Wow. Te puedes ensuciar un poco las manos. Pareciera que tuviera... ¡No, ya me diste! Baby, dame un beso. Vente. Está muy bueno, amigos, me gusta, lo malo como que siento que me estoy embarrando todo, estoy hecho un desmadre. Miren esto, amigos, me voy a lavar las manos. Me ha sorprendido muchísimo esta fruta, amigos, de verdad que, no sé, diré que es Nutella. Está muy bueno, está muy fresca, me gusta muchísimo porque me gusta lo suavecito. La verdad que me ha sorprendido muchísimo, amigos, de verdad que no sé qué puntuación darle, porque se merece una puntuación muy buena. Del 1 al 10 le doy un 9, está muy bueno, de verdad que me encanta. Si a ustedes les gustan estas frutas, amigos, me gustaría que me escribieran en la caja de comentarios. También me gustaría que me dijeran de qué parte son estas frutas de México, porque en realidad no quería dar una zona, porque capaz me dicen, no, güerito, no es de esta zona, no, güerito, que no es de esta zona. Díganme ustedes, amigos, de dónde es, de qué parte de México, de qué parte, qué estado pertenece a cada una de estas frutas. Güerito TV. Vamos con otra, amigos, y esta me causó demasiada curiosidad. Es una fruta con pelos. Mira esos pelos, no sé qué peinado es este. Un pelo raro, la verdad. Esta fruta se llama rambután. La verdad, corríganme si no sé si estoy equivocado, pero así me dijeron que se llamaba rambután. Dice que esta fruta tiene demasiados antioxidantes y combate el envejecimiento. De ahora en adelante voy a probar esta fruta porque quiero verme más joven toda vida. Dice que se pica así, la. Vamos a abrirla. Amigos, se parece al mamón. Hay una fruta que se llama mamón en Venezuela. No sé si ustedes la conocen. Miren, amigos, parece un huevo blanco. ¿Dónde está lo amarillo? Vamos a probar a ver si está lo amarillo. Se ve súper rarísimo, amigo. Vamos a... Dice que esto se come así. Que se le tiene que sacar después la semilla. No te vayas a comer la semilla porque... No. Vamos a sacarlo así de su cascarón. ¡Wow! No puedo creerlo, amigo. Yo no sabía que esto existía. Por fuera se ve de lo más así como que... ¿Qué es eso? Amigos, nunca había conocido una fruta que tuviera pelos. ¡Pelo! En general, mira, mira los pelitos. Muy buena, amigos, de verdad, está muy buena. Tiene un buen sabor, un poquito dulce.
un poco gelatinoso, la verdad. Siento como gelatina, no sé. Pareciera que estuviera comiendo cartílagos de algo. Del 1 al 10, ¿cuánto le doy? Le doy un 8. Me gustó. Me gustó porque me ayuda a no verme viejo, ¿no? Un kilo, por favor. Vamos con otra, amigos, que de verdad, esta tiene buena pinta. Es la ciruela grande morada. De verdad, mira, está un poquito aguadita. La ciruela es muy buena, amigos, para las personas que sufren de estreñimiento. Te ayuda a soltar todo eso en el baño. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Güerito TV. A que tu estómago esté bien desinflamadito. Que tengas de verdad buena alimentación. Una fruta, una ciruela no puede faltar, amigos. Está un poco aguadita. Vamos a probarla. No sé, yo creo que le voy a meter un mordisco así como si fuera una manzana. No mames. Estaba bien agua. Amigos, miren el desastre que estoy haciendo aquí. No mames. Hasta la barba me la manché. Amigos, qué sabor, ¿eh? Wow. No mames. Está muy buena. Está muy buena. Me gustaría saber de qué parte es la ciruela. Súper grande, amigos. Sé que hay ciruelas más pequeñas. Pero la verdad que este es súper gigante. Esta familia, no sé si de la fresa. La verdad, siento que esto se cultiva en lugares fríos. Tengo la curiosidad, creo que sí. Me gustaría que me dijeran ustedes en la caja de comentarios de dónde es la ciruela. Está muy buena, la verdad. Y ese sabor como a uva. No, amigo, miren esto, es un desastre. Pero vale la pena, de verdad, que está muy buena. Solo esta ciruela me costó 10 pesitos, un poco cara. Pero no manches, está muy rica. Del 1 al 10, ¿cuánto le doy? Le doy un 9. Un 9, amigo, está muy buena. No mames, tienen que probar esto ustedes, está muy rico. Y vamos con la última y la más importante que yo dije que es. ¿Qué es esto? Parece un dragón, amigos. La acabo de picar porque esto venía unida. Miren esta grosería. O sea, ¿qué es esto, amigo? Mira, parece un huevo de un dragón. Es la pitaya, amigo. La acabo de picar y miren cómo se ve esto. Miren. Jamás en mi vida, jamás había visto esto. O sea, está curiosísimo. Dice que esta es una fruta oriental, familia de los cactus. Pero familia de los cactus de la jungla. No sé qué diferencia tiene esa del desierto a la jungla. La verdad que es súper clara. La verdad que les puedo decir, amigos, que el color está hermoso. Yo creo que si pintara una pared de este color fuera genial. Deberían hacer una pintura de este color, amigo. O un vestido, unos zapatos. ¿A poco no está nice? Dice Google que la verdad mucha gente no sabe cómo comer este tipo de frutas. Yo le voy a echar diente, no sé si echarle diente así o no sé, la verdad, no sé. Yo creo que a lo mejor, no sé, yo creo que... Ah, mira, amigo, está súper fácil de sacarla de su cascarita, de esto rojito. Yo creo que vamos a poderla sacar, yo creo que sí. Amigos, miren esto, o sea, increíble. Miren esos colores, mira esto. No sé qué esperar, no sé qué esperar, pero se ve bonito. No sé, la verdad, quiero probarla, creo que... Quiero probarla, amigos, de verdad que aquí hay como una oportunidad de meter un mordisco. Yo creo que la vamos a probar de esta manera. Vamos a probar. No mames. Me manché la barba. No esperaba que supiera así. No sé. Es súper raro, amigos. Súper raro este sabor. Nunca en mi vida. O sea, jamás había tenido este sabor en mi boca. Nunca. Es que no sé. Necesito probarlo otra vez, la verdad. No mames. No sé, amigo. Espero no morirme.
No, no, es que no sé ni cómo explicarlo. Está fresca, está suave. No sabe mal. Tampoco que tiene un sabor fuerte. Un sabor suave. O sea, pareciera que estas pepitas como que molestaran y la verdad no. Siento que ni las mastico. Yo siento que son tan delgaditas que no. Estoy impactado. No había nunca, o sea, jamás había saboreado este tipo de sabor, amigo. No sé, estoy confundido. La verdad que necesito meditación. Pensándolo bien, amigos, ha sido una fruta que me ha llamado demasiado la atención. Necesito investigar cómo se come en realidad. No sé si se come así como me la estoy comiendo. La verdad que lo desconozco. Si ustedes saben cómo se come esto, escríbeme en la caja de comentario. Del 1 al 10, ¿cuánto le daría? Me ha sorprendido. Creo que se lleva un 9. Está bueno, no le doy un 10 porque le falta sabor. le echaría chile piquín. No, Valentina no, déjense de cosas, Valentina no. Chile piquín y limón. Está súper rarísimo esta fruta. No sé si ustedes la han comido. Si no la han comido, vayan y pruébenla. Está rarísimo, pero está bien. Me gusta experimentar cosas diferentes, algo nuevo. Mis dos frutas que me gustaron, amigos, es la ciruela. La verdad que me encantó la ciruela. Y el kiwi, me fascinó. Y esa, la que parece un dragón, esta me impactó porque jamás en la vida fuera pensado que supiera de esta manera. No, es una cosa que no sé ni cómo explicarla. Pruébenla. Si quieren que haga un segundo video, que vaya al mercado de San Juan, que ahí de verdad vende bastante variedad de frutas raras. Reviéntenme en la caja de comentarios, amigos. De verdad, apoyen este video para que yo vuelva a hacer un segundo video. Si les gustó mi video, manita arriba y suscríbete al canal. Vamos a seguir haciendo muchos videos para ustedes. Búscame en Instagram como Agüerito TV y suscríbase, amigos. Síganme en Instagram, amigos, porque voy a subir videos también en esa plataforma. Apóyenme, necesito llegar a 10.000 seguidores. Necesito de su ayuda. Dios los bendiga y cuídense mucho y nos vemos en un próximo video.